¿no? Porque hay gente que lo está siguiendo. Antes de pasar al título 2, vale. Si no recuerdo mal, la última reunión de esta comisión, donde estuvimos viendo el articulado de la ley, quedamos en que el artículo 16, el Grupo Parlamentario Izquierda Unida iba a hacer una proposición alternativa a este artículo. Y en relación al artículo 30, que el Grupo Parlamentario Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista propusieron en principio que se suspendiera, pero se quedó en stand-by hasta que el Gobierno nos explicara ese artículo 30. Entonces, si os parece bien, por mi parte propongo que el artículo 16 se vea la proposición, si la trae la propuesta alternativa al Grupo Parlamentario Izquierda Unida, y que el Gobierno nos explique el artículo 30. Y luego ya pasamos. No, yo el artículo 16, ya te lo localice. Ah, hacemos una cosa, ¿no lo traes? No, no lo traes. Pues yo haría una cosa, vamos a ver. Es sobre el límite de derecho a la información pública. Como a todos los comparecientes le hemos preguntado, ¿vale? Sí. ¿Por qué no dejamos ese? Le hemos preguntado además qué límites poníamos al acceso a los dos que han venido, y yo tengo la intención al próximo que venga también de preguntárselo. Entonces, si os parece bien, lo que hacemos, sacamos una conclusión, después de escuchar a todos los comparecientes, dejamos el 16 pendiente de eso, de que saquemos una conclusión entre todos de qué es lo mejor, ¿vale? ¿Lo quedamos así? Sí. Si queréis, os aclaro, porque como la redacción era la más polémica, era en los apartados C y D, que era lo que se proponía suprimir, lo incluimos en la redacción, a pesar de que no venía en la propuesta de ninguno de los grupos, porque en la elaboración hemos tenido también en cuenta el proyecto de ley de transparencia, de acceso a la información pública y buen gobierno, que está elaborando el Estado, que está ya aprobado, se aprobó en Consejo de Ministros el 27 de julio. Creo que no es un ejemplo a seguir. Y no, te comento, no, el problema es que la normativa que establece en esa ley es básica, según su disposición adicional. Entonces, esos artículos, esas letras en concreto, las recoge la normativa estatal. Entonces, no hay ningún problema, si queréis, en cambiarla y que esperar, porque puesto que esto es un proyecto, a lo mejor luego en la tramitación parlamentaria o en la elaboración del proyecto se suprimen esos apartados, sí, igual queda. O sea, que pero explicaros un poco la génesis de dónde viene, al igual que lo de otro punto que fue polémico, el sentido del silencio desestimatorio. No, pero vamos a hablar primero del 16. Sí, sí, bueno, en ese, pues eso, viene de ahí. Entonces, en principio, la propuesta que yo haría, que no la he traído preparada, pero era simplemente sustituir el punto C y el punto D por el punto G de la nuestra. Vale, pero una cosa, yo es que especifica qué se entendería la confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial cuando dicha confidencialidad esté prevista en una norma con rango de ley o en la normativa comunitaria, para que no sea tan laxo, tan abierto el concepto de intereses económicos y comerciales donde puede caber cualquier cosa si la administración quiere interpretarlo de manera restrictiva. Mientras que en el punto G nosotros ponemos aclara ¿qué se entendería por prohibición de datos comerciales? Y es que de todas formas, y la conclusión que saco después de escuchar a las personas que han comparecido aquí, después de escuchar a cierta gente, había dos opciones, y por lo menos es la opción que yo defiendo, que es que se reduzca el texto lo mínimo posible, sí. Y había dos fórmulas. Una es poner las únicas restricciones serán las que marque una ley, ¿vale? Otra, como decía el otro día Antonio Gutiérrez Rubí, los temas que tienen que ver con seguridad. Nos cubrimos más las espaldas poniendo cualquier elemento que marque la, es decir, que marque una ley. Nos cubrimos con lo que salga del Gobierno Nacional, que para mí no es un ejemplo a seguir. Es decir, si quiero hacer una ley buena de transparencia, no voy a seguir lo que pone el Gobierno Central, porque lo dicen todos los expertos. El único problema es que sí habría que añadir, por lo menos de manera sucinta, es qué estaría o qué está prohibido por ley. Lo digo para que el ciudadano que vale, que es lo que habíamos hablado un poco. Claro, para que el ciudadano que acceda a esta ley, cuando vea el articulado, excepto lo que esté prohibido por ley, y vale, se quede diciendo, bueno, ¿qué es lo que está prohibido por ley? Él no tiene por qué saberlo. Entonces, vale, y lo que quedamos el otro día, ahora recuerdo, fue que se viera que era lo que estaba prohibido por ley. Efectivamente. Sí, que hiciéramos una... que viéramos o que encargáramos que está prohibido por ley. Nosotros lo hemos estado mirando y de los puntos que se recogen, efectivamente, los únicos que no están recogidos por ley son el C y el D, porque forman parte de lo que decimos del proyecto de ley que está elaborando el Gobierno. Entonces, si queréis ya, como alternativa y como primer paso,
hacemos la propuesta de Izquierda Unida, quitar esos apartados. Vamos a quedarlo pendiente a escuchar a todos los comparecientes. Los otros puntos que se establecen, las otras letras, están establecidos en la legislación, tanto la Ley 30 como la Ley de Protección de Datos, o sea, que es legislación básica, pero si queréis... Quedamos la redacción para el siguiente, si no. Y a mí tampoco me pareció mal en la otra sesión, igual que ahora tampoco me parece mal la sustitución, como propone Izquierda Unida, del apartado C y D por eje de su borrador, porque todo lo que sea clarificar y darle facilidad al ciudadano cuando acuda a un texto legal, el que no tenga que buscar en todo el ordenamiento jurídico cuáles son los límites, sino que ya la ley venga expresado, pues todo lo que sea facilitar la labor al ciudadano. Sí, por eso digo que vamos a buscar la mejor redacción, y al final, como no es algo que nos corra prisa, porque además hemos dicho que al final de todas las sesiones lo que haremos será volver para atrás, viendo lo que ha puesto la gente, viendo las aportaciones que han hecho los comparecientes. Yo, como es un tema que además le estamos preguntando, es uno de los temas que le estamos preguntando a todos los comparecientes, dejamos la redacción para el final, si no pasa nada. Es decir, dejamos un artículo para el final, que es este, y vemos la redacción más adecuada. Compartimos todo que tiene que ser lo que marque la ley y poner la aclaración de qué marca la ley. Y ya está, vemos una redacción la mejor posible y ya está. Lo quedamos así. Si de todas formas es un proyecto, es un borrador de un proyecto que se va a presentar, es decir, que no tiene más vuelta de hoja. Y lo quedamos así. ¿Y el otro punto que tenía ahí que explicar? No tenemos problema, pero bueno, que consideramos que se puede cerrar. Bueno, por lo menos por tener, te quiero decir, como el texto está disponible y estamos de acuerdo ya en que los apartados C y D no os parecieron bien, nosotros también no tenemos ningún problema en incluirlo, porque la explicación es esa, no es otra. Entonces, si queréis, yo, por poner una redacción que el que esté viendo la ley pueda comentar, para que vamos... Pero sí, ya tiene un borrador la gente, es decir, que no vamos a cambiar el borrador que aparece en la página, no lo vamos a cambiar. Entonces, como no vamos a cambiar el borrador que aparece en la página, yo lo que estoy diciendo, dejemos este artículo para el final, porque a grupos parlamentarios socialistas le apetece escuchar la opinión de la gente que tiene que tal. Que tenemos lo básico, ya estamos de acuerdo. Sí, es decir, que tenemos lo básico de qué vamos a plasmar. Si no hay ningún problema, no hay que volverse loco, no hay que cerrar ya eso, ¿no? Pero como luego tenemos que volver, como decías antes, para atrás, a ver en conjunto lo que es la ley, si Izquierda Unida ya hace, en este caso, una propuesta concreta, a nosotros no nos parece mal, pues bueno, yo entiendo que la mayoría de los grupos parlamentarios podemos quedar fijados en el artículo 16, en concreto, como está proponiendo Izquierda Unida, con independencia de que luego al final se le dé una vuelta, pero por quedar el artículo cerrado, si tampoco... Que ponga la redacción de Izquierda Unida y ya está. Sí, sí, pues... Ya está, que ponga la redacción de Izquierda Unida, se pase y ya está. El artículo 16, tal y después vuelve, terminemos, volvemos otra vez y lo cerramos definitivamente cuando se hayan producido las comparecencias, como dice César. Ya está. Complicado el consenso. No, en este caso no. Sí, el consenso era, de todo. ¿Cuál era el otro artículo? El 30. Sí, bueno, os quería explicar también algunos puntos que habíais comentado. En el artículo 23, el tema del silencio administrativo, que se ha cambiado. También quiero comentaros, era el tema del sentido del silencio, que se cambió la redacción, lo hemos recogido, el punto 3, que era lo que proponíais, y vamos, era únicamente explicaros que era en el mismo sentido porque se había recogido el silencio desestimatorio, era por adaptarse a la ley estatal, que es básica, que vamos a esperar que se apruebe. Efectivamente, nosotros ponemos la redacción que habéis propuesto, que es el sentido positivo. Si en un futuro, ahora mismo se aprueba la ley tal y como está, sabríamos que se entendería modificada porque esta es básica. Pero eso, ¿vamos a olvidarnos de la ley nacional? No, sí, yo estoy olvidada, te decir, se ha recogido ya la redacción que habéis propuesto. Lo único, como no estuvimos en la reunión pasada, os estoy explicando un poco por qué se había recogido el silencio desestimatorio, que no es que fuera una voluntad nuestra el recoger el silencio desestimatorio, que no tenemos ningún problema en adaptarlo, y si en un futuro se aprueban los términos que está, pues nos va a modificar la ley en ese sentido, pero que nada, como claro, esto es un borrador. Lo que pasa proyecto, es que yo en este punto 2, si no me equivoco, lo que yo había propuesto era poner que la administración está obligada a resolver. Sí, y así se ha recogido. Claro, vale. Entonces, porque ahí ya no habla de silencio administrativo. Efectivamente. Sí. Pero como opera el de la ley 30, al no haber regulación específica, pues se entendería positivo. Entonces, que sepáis que se ha recogido también ese extremo, tanto el sentido positivo, que era al final lo que proponíais en el fondo, y la obligación de resolver en los términos que le había propuesto Izquierda Unida. Entonces, en ese sentido, no había problema. En el artículo 28 también se había propuesto una redacción alternativa de poner únicamente
que los únicos condicionantes serían los que marcara las licencias bajo las que esta información, bajo las que esté la información que se publique. En este sentido, la redacción que estaba es también básica y procede del artículo 8 de la Ley 37/2007, que es la sobre reutilización de la información del sector público. Entonces, tampoco tenemos problema en cambiar la redacción a la que proponéis, pero esa ley es básica y lo establece así. Es el artículo 8 que establece. Pero vamos a dejar la redacción que acordamos en la comisión. Vale, entonces lo único que sepáis que eso, que es una ley básica y que si al final se otorga a los interesados o a las empresas la posibilidad de que utilicen la información que tiene la Administración Pública, no van a ser conocedores directos de que tienen unas condiciones en la reutilización que están marcadas en una normativa básica estatal. Entonces, no había problema en incluir eso, pero por claridad y para el ciudadano, recogerle los condicionantes a los que estaba sometido. Si no queréis, pues no pasa nada, que era el artículo 8 fija que tiene que el contenido de la información no debe ser alterado, que no se desnaturalice el sentido de la información, que se cite la fuente y que se mencione la fecha de la última actualización. Entonces, o si queréis, optamos por esa redacción que habéis propuesto, o si queréis combinamos las dos. Tanto... No, vamos a dejar la que estaba de todas formas por filosofía, porque la defensa del porqué, vamos a ver, el tipo de licencia que se marque cuando tú pones una información, y si incluso lo pones en licencia Creative Commons, y lo pones en la licencia Creative Commons, te marca ya lo que tienes que hacer, si ya lo va a marcar la licencia sobre la que se pone la información, ¿vale? Entonces, por filosofía y porque al final puede parecer que estamos poniendo una condicionante, y como además cuando se pone la licencia y cuando cualquier dato se aparece bajo qué licencia está, ya aparece recogido cuáles son los condicionantes y te pone si tienes que nombrarlo, si no puede estar, ya lo pone la licencia. Entonces vamos a dejar la redacción, yo creo, como decidimos el otro día, para no completarlo exageradamente y porque al final puede... nosotros lo decimos porque la filosofía puede parecer que se le pone una serie de condicionantes, ¿vale? Si los condicionantes ya aparecen por la licencia y cada licencia marcará cuáles son los condicionantes, la licencia es la que marca los condicionantes. Entonces, cuando uno decide en qué licencia pone un formato o pone una información es cuando está decidiendo qué se puede hacer con ella, ¿vale? Sí, pero que en la concesión de esa licencia obligatoriamente te tienes que remitir a la normativa básica. Entonces, bueno, pues a nosotros, por eso te digo que nos da igual, que efectivamente si no se marca aquí, luego cuando la Administración otorgue la licencia para utilizar esa información, va a tener que recoger esos condicionantes por el artículo 8 y 9 de la ley. Es que en la información tienes que marcar la licencia. Si tienes una licencia, como digo, Creative Commons, tú marcas qué condiciones pones a cada uno de los documentos. Y además tú puedes marcarle distintas condiciones. Sí, pero es que estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es la licencia del documento en el que esté el formato electrónico o lo que sea, la licencia hablando en términos informáticos, y otra cosa es la licencia que concede la Administración cuando tiene que reutilizarse la información del... No, pero yo no hablo... La licencia creativa como no habla de nada informático. Lo que habla es de que tú puedas... ¿Para qué puedes utilizar la información? Y te pone las restricciones, si tienes que nombrar a la fuente, tienes que tal... Porque hay distintos tipos de licencia, vale, y dependiendo del tipo de licencia con el que pongas un documento, las condiciones son unas o son otras, ¿vale? Porque lo marca la licencia, pero no lo marca en el plan informático, lo marca en plan legal cuáles son las condiciones que tú le pones a un texto. Y entonces ya en la propia licencia pone, y dependiendo de qué tipo de licencia pone, tiene unos condicionantes u otros. Entonces, como eso lo marca, tiene que aparecer marcado en cada documento, porque tiene que aparecer marcado, ahí no vamos a poner los condicionantes porque serán además distintos. Claro, las licencias tipo tienen cada una su condicionante, entonces por eso te digo que, pero que todos cumplen la ley, con lo cual a nosotros, que nos da igual que se mantiene la redacción propuesta, que no tiene mayor trascendencia por eso, porque tanto en un caso como en otro estaría recogido. Y por último, el 30, que era, ¿te acuerdas que tuvimos el debate sobre el 30? Sí. Que era lo del derecho al olvido, sí. Lo de la indexación. Indexación eso, de lo... Sí. Explicaros en qué consiste. Supongo que conocéis el término de derecho al olvido, está bastante citado por la Agencia de Protección de Datos, y lo único que se pretende con este artículo es que un problema que estamos teniendo y que todas las administraciones, cuando confluyen dos derechos, que es por un lado el derecho del interesado que tiene sobre sus datos de cancelación y rectificación, y la obligación que tiene la administración de permanecer inalterable publicaciones oficiales.
Os hablo, por ejemplo, del BOE, el DOE, todos los diarios oficiales. Como sabéis, hay notificaciones de interesados que se deben publicar en los diarios oficiales, porque así lo marca la normativa. Y el problema que nos estamos encontrando es que buscadores como Google, Yahoo y demás, al utilizar los motores de búsqueda y las redes arañas estas que utiliza, indexa documentos de que aparecen en los boletines oficiales en sus páginas. Entonces, si un ciudadano entra con su nombre, puede salir notificaciones que hace 10 años que se le notificaron, por ejemplo, de sanciones, multas o incluso hemos tenido casos de procedimientos, por ejemplo, de divorcios contenciosos, donde el órgano que mandaba la publicación no ha respetado la ley de protección de datos al publicar y entonces figuran datos que son de protección y que no deben estar eso. Aunque el diario oficial elimine esos datos, por la indexación que se han hecho en esos buscadores, se sigue teniendo acceso. Lo que se pretende es con este artículo obligar a la Administración a que en esos archivos que tengan datos de carácter personal inserte unos códigos robots.txt que impide la indexación en los buscadores para que estén protegidos los derechos. Nosotros proponíamos eliminar ese artículo y además voy a decir el porqué. Has dicho un caso concreto. Al final, si nos ponemos a ver el conjunto de la ley, siempre encontraremos problemas que se pueden dar porque no se hagan otras cosas bien, ¿vale? Porque no se hagan otras cosas bien. Y tú el ejemplo que has puesto es, si alguien no cumple la protección de datos, un elemento que es la indexación puede llegarle a que aparezca. Pero lo que no hay que eliminar es la indexación, lo que tiene que cumplir es la protección de datos. Porque al final lo que estamos eliminando son una serie de herramientas, una serie de elementos que permiten la transparencia, que permiten la búsqueda más sencilla de la información. Y estamos diciendo, como alguien no va a cumplir una ley en tal, mejor no poner esto. ¿Cómo que no? Que no es así exactamente. ¿Con el ejemplo que has dado tú? No, pues me has interpretado mal. Vamos, ahora la Administración y las administraciones que publican cumplen escrupulosamente la ley. Y además, si no es así, nosotros, por ejemplo, en el diario oficial ni siquiera se publica, se devuelve la publicación. Pero ten en cuenta que la ley de protección de datos se publica en el 99, creo. Ahora todas las administraciones ofrecen el servicio del diario oficial, aunque no estuviera la edición digital como válida, sino que números anteriores se cuelgan en la red para que sean accesibles. El problema es que anterior a esa normativa figuran datos de carácter personal que se publicaron en su día porque no eran ilegales, cumplían, no había normativa al respecto. La Administración no puede tocar eso, no puede eliminar esos archivos, ni puede proceder a sustituir, por ejemplo, el nombre de una persona por sus iniciales, porque esos datos son, esas publicaciones son inalterables. Entonces, tenemos el problema que esas publicaciones se indexan en buscadores como los que he comentado antes. Y entonces, la única manera de evitar la indexación es meterle un código robots.txt, que lo único que impide no es que tú accedas, que tú puedes acceder a ese boletín y perfectamente descargarte a la disposición, pero sí que impide que una persona introduciendo tu nombre pueda acceder a publicaciones que se te hicieron hace 10 años que te están perjudicando, que no solo es a personas físicas, que también son personas jurídicas. Te hablo de empresas que han tenido notificaciones por ciertas cuestiones económicas que no quieren que figuren. Que en cualquier caso también no nos importa eliminar el artículo, por supuesto, pero que pensamos que es una garantía para los ciudadanos. Si queréis se elimina, que te digo, no hay mayor problema, porque la agencia de protección es una medida que nos obliga. Y cuando tenemos un derecho de rectificación o de cancelación de un ciudadano en el DOE, la tenemos que aplicar necesariamente. Entonces, no hay problema en eliminarla. Lo único que os explico cuál es el sentido y como queráis. Y... Claro, teníamos nuestras dudas en su momento, yo también tenía dudas. A lo mejor se podría hacer la siguiente redacción. La Administración Pública velará por el derecho al olvido si lo solicita un ciudadano respecto a sus datos, aplicando los medios técnicos precisos a fin de que a través de las páginas y boletines oficiales se respeten los derechos los derechos de protección de datos de carácter personal, adoptando entre otras medidas aquellas tendentes a evitar su indexación. Sería aclarar que cuando lo solicita un ciudadano. Yo estoy de acuerdo y además viendo también la opinión que ha dado alguien por la red el otro día, nos decía que
Decía el otro día que por qué os metéis, alguien decía el otro día, y hemos dicho que la gente participe porque nos abre la mente, que por qué os metéis con el tema del derecho al olvido. Este es un tema en el que está involucrada las agencias de protección de datos de todos los países de la Unión Europea. Un tema muy sensible, la administración debe dirigirse por el trabajo de la agencia de protección de datos a información como una multa publicada en el BOE, ¿vale? Yo comparto la redacción que aparece, Víctor, aparece reflejado el caso que has dicho, o aparece decir, se salvaguarda lo que has dicho y no evita que ciertas cosas se puedan producir, y además el que al final sea una ley de transparencia como debe ser, ¿no? O por lo menos según la visión que tenemos nosotros. Por nosotros sí, el problema, ya os digo que lo tenemos que hacer igualmente, que queréis, si queréis esa redacción, nos parece perfecta también, tanto como si queréis suprimirlo. Si queréis, no, lo ponemos como, a mí me parece bien como se salvaguarda lo que dices tú y casos igual, concretos sí. Que pueda, gente claro. Que pueda decir es que yo quiero tal, y también estamos garantizando lo que hemos dicho, es que no se cometa, es decir, que al final pongamos demasiadas puertas al campo por ciertos casos concretos. Entonces yo creo que al final se refleja con lo que dice Víctor, lo que marca, lo que la filosofía o evitar los problemas que vosotros decís, y aparte se marca la filosofía que nosotros queremos con ello, ¿no? A mí tampoco me parece mal, todo lo que sea clarificar, como decía antes, al ciudadano lo que dice la ley, bienvenido sea, porque las puertas al campo yo creo que no se las vamos a poner nosotros, las está poniendo la ley. Entonces lo que se trata es de clarificar cuáles son esas puertas que tiene puesta la ley al campo, que es diferente. Entonces, pero bueno, si esa redacción clarifica lo que se quiere transmitir en la ley y el ciudadano tiene meridianamente claro lo que supone el derecho al olvido, como se recoge o se refleja por parte de esa redacción, ningún problema. No queda más. Si puede. Sí. Todo lo que vas a tener que redactar. Os lo paso ahora mismo, si queréis. Ven. Entramos en lo del título de buen gobierno, ¿no? El título 2. A ver, yo en artículo 31. Yo en el artículo 31, la propuesta que hacéis en el borrador, para mí es muy reducida, y yo lo que propongo es la que tiene el Grupo Socialista, pero que aparece en la siguiente, aparece en el siguiente artículo, ¿vale? Aparece en la propuesta del PSOE, aparece como artículo 20, y yo lo que propongo es lo que se redacta en el. ¿Dónde es posible? Artículo 20, vale. ¿No tienes este? Voy a utilizar el último. A ver. Pero tú lo que sucede, entonces, vamos a ver con lo que esto. Yo lo que propongo es que en el artículo 38. ¿El 38 y el 34? No. Porque si no lo repites. No. El artículo 38 lo que define es el ámbito de aplicación. Sí. ¿Vale? Entonces, nosotros marcamos. Lo que pasa es que nosotros tenemos un popurrí, yo digo esto. Ah, vale, solo esa parte. La parte esta que es la que define vale. A quién es aplicable el ámbito de aplicación, ¿no? Que pone los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, los diputados de la Asamblea, los electos municipales y los miembros no electos de la Junta de Gobierno de los municipios acogidos al régimen especial del título de ta, ta, ta. Los altos cargos que define el artículo 1 de la Ley de Incompatibilidad, es decir, que define más claramente o lo amplía más a quién es aplicable el ámbito de aplicación de la parte de buen gobierno, que es a todo el mundo que está nombrado por. Es que de la redacción que teníais vosotros, hay cuestiones que tenemos dudas. Vamos a ver. Es que hay un poco de mezcla de órganos de diversa entidad. Los miembros del Consejo de Gobierno, está claro. Sí. Diputados de la Asamblea, también se incluye en la redacción anterior. Los electos municipales, que son las entidades locales, que también está metido en la redacción anterior. Y los miembros no electos de la Junta de Gobierno de Municipios acogidos al régimen especial. ¿A qué se refiere los miembros no electos de las Juntas de Gobierno? Porque hay gente, por ejemplo, vamos a ver. Tú tienes ciertos cargos en administraciones que no son elegidos por los ciudadanos, pero son designados como cargo público. ¿Vale? Más, por ejemplo, en Mérida tienen una serie de cargos que son cargos políticos. Son cargos políticos y para nosotros se tienen que regir por la misma conducta que se rige un cargo político. ¿Son eventuales municipales? Claro, tienen, por ejemplo, ahí. En Mérida creo que es. Se les nombra por parte de la corporación a personas.
Mérida, como era lo del transporte, no sé qué, el consorcio del transporte. Mérida, por ejemplo, tiene varios órganos de ese tipo. ¿Pero pertenecen a la Junta de Gobierno? Claro, de Selena. Sí. Porque lo pueden nombrar. Claro, se rige por la ley de grandes ciudades de Mérida. Sí. Establece ese. Vale, entonces eso, si son de ese régimen, tampoco habría problema en incluirlo. Habría que ver luego si legalmente se tendremos ámbito de competencia para meterlo en la ley. Luego, los miembros del Consejo Consultivo, que efectivamente podrían considerarse igual, pero los miembros del Consejo Económico y Social, que... ¿Son nombrados? Los miembros del Consejo Económico y Social, el Consejo Económico y Social es un órgano consultivo. Entonces, pero hay más órganos dentro de la Administración. ¿Qué te quiere decir? Que citamos algunos específicamente que entrarían dentro ya de la regulación general, porque son entidades del sector público autonómico. Entonces, ahí los miembros del Consejo Económico y Social son representantes de cada uno de los sectores, no tienen la consideración de alto cargo, no tienen retribuciones asociadas al puesto, sino que perciben por asistencia. Entonces, yo tengo dudas que se le pueda aplicar a ellos esta ley. Así como también, por ejemplo, los miembros del Consejo de Administración del Ente Público Radio y Televisión de Extremadura, este entraría dentro del sector público autonómico, porque es una corporación, es una entidad pública empresarial. Entonces, no sé, que no hay problema en meterlo, pero que fuera un poco más claro, porque parece... Una cosa. Lo dejamos pendiente, que hagamos las averiguaciones. Claro, y como, como es algo que no habíamos visto, que veáis que vosotros hagáis el planteamiento, que veáis si... Y además, cuando nos va a ser más sencillo verlo, cuando veamos el serio de los artículos que vienen después, que te definen qué van a tener que cumplir. Entonces vamos a sacar la conclusión, vale, pues este tipo de cargo no es lógico que cumpla. Claro. Vale, lo dejamos pendiente para revisarlo el próximo día. Sí, por hacer un análisis más detallado, sí, porque efectivamente a lo mejor buscar en la redacción que proponéis, buscar la nomenclatura general para que englobara cada uno de los grupos y ya ver qué características tiene cada órgano y si queréis que se le aplique o no. Pero así es que es un poco... Lo dejamos pendiente. Vemos el... Vale. Entonces lo dejamos así. Después, el artículo 32. Es que yo no lo tengo muy claro. Porque es un poco caos. Vamos a ver. Por ejemplo, en el 2A, ¿vale? El 2A se mezcla. En el borrador pone que cogéis la propuesta del PSOE, pero lo mezcláis de una forma distinta. Y es lo que me hace cierto lío. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en el 2A habla de la transparencia, pero después metéis en eso de la transparencia, lo mezcláis con la eficacia, economía y eficiencia, con el objetivo de satisfacer, que para mí debía estar en otro punto, como aparece redactado el nuestro, porque nosotros, por ejemplo, lo que tenemos puesto, cuando hablamos de... nosotros ponemos, actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, favoreciendo la accesibilidad, receptividad de la Administración a todos los ciudadanos. Es decir, lo relaciona con la transparencia, es decir, nosotros lo ponemos con una lógica, y vosotros habéis mezclado una... no sé, habéis hecho una... Pues como queráis, no hay ningún problema, porque esto es... son principios, entonces cuestión de redacción, que vosotros preferís la redacción vuestra, pues se coge la vuestra, no hay ningún problema, porque... Ya te digo, por ejemplo, lo del principio de eficacia, eficiencia y demás lo tenéis vosotros efectivamente en el punto tercero, eficiencia, sí, sí. Eficacia y condición del gasto público. Entonces, si vosotros queréis volver a la redacción que planteáis vosotros en el artículo 20 de vuestra propuesta, pues se toma esa, no hay ningún problema. Este estaba, era un poco un refrito de todo para no quedarnos nada en el tintero. Se puede coger la del PSOE, que son esos puntos muy básicos. Claro que vamos a estar de acuerdo, porque los principios son los que son y... Sí, es que yo era más por la mezcla, porque me parece una mezcla un poco rara. Que las funciones cumplen, asegurar trato igual, rechazará, actuarán de buena fe. Sí. Y lo que hacemos también, si queréis, es decir, cogemos la del PSOE, pero como seguramente vosotras hayáis querido incluir algo más, hacer una revisión, y si creéis que de la del PSOE
queda algo fuera, para el próximo día lo proponéis, ¿vale? No, nosotros vamos que no te, que más o menos la, la síntesis y la y el espíritu era el mismo. Entonces, pues lo cambiamos por la del PSOE. Si por cerrarlo lo cambiamos por la vuestra y no hay mayor problema. A ver, sí, artículo el, 40. Entonces se sustituye el punto 2 33. Y el 4 se mantiene. Perdón, 33. Artículo 33, que es el de conflicto de intereses. Bueno, eso nos parece bien. Sí. A nosotros también. Vale. En el artículo 33. Hombre, la vuestra. Claro. Por eso lo digo. En el artículo 34, nosotros sí queremos añadir una cosa. En el punto 3. Donde pone tanto las declaraciones de actividades como las de bienes y derechos e intereses en los términos señalados, añadiríamos, así como las retribuciones y otras cantidades percibidas por los miembros de la Junta de Extremadura, altos cargos de la Administración y diputados de la Asamblea de Extremadura, se incorporarán a la sede electrónica corporativa. Tal, 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 tal. Vale. Sería que se incluirán los salarios de la Administración, de los altos cargos y diputados y consejo de gobierno. Sí, de la administración ya se realiza, como sabéis, y bueno, sería incorporar la de los diputados. O sea, como va a haber un portal específico para la ley, pues perfectamente se puede incorporar, pasar la que hay de la administración y poner otro anexo en el que figuren los diputados. Después hay. A lo mejor es muy redundante, ¿vale? Yo lo que tenía aquí anotado es que yo echaba de menos que le faltaba algo de lo que teníamos nosotros, ¿vale? No sé si nosotros teníamos una propuesta, habéis reflejado la mayoría, a nosotros nos parece bien lo que propone Víctor, pero después nosotros teníamos un punto 2 que era cómo se presentarán las declaraciones, aunque de todas formas es decir que lo va a marcar otra, que no hace falta, nosotros teníamos marcado cómo se presentan las declaraciones según el procedimiento, según el artículo, pero bueno, tampoco, si no aparece, no nos importa, no. ¿Y puedes repetir, Víctor, lo que? Te lo pasaré, lo tengo yo aquí. Lo pasas para allá. Está en subrayado y en negrita. Vale. Pues ya está. Gobierno en funciones. A nosotros nos parece bien el redactado. De Izquierda Unida, como es el suyo, también sí, me parece bien. Bien. Efectivamente. ¿Parece bien? 35. El artículo 36 también nos parece bien. Y como es el Izquierda Unida, también nos parece bien. No sé que haya cambiado de opinión. Que puede ser, ¿eh? Puede ser. Para eso sirven las comparecencias. Claro, yo he cambiado de opinión en varias cosas. Había un comentario que nos hemos saltado en el artículo 32 de los principios éticos de actuación. No sé si lo habéis llegado a ver, de un ciudadano que planteaba que tenía unos límites vagos, el tema de cualquier regalo. Sí. Lo que pasa es que ahora al sustituir la redacción no sé si figura. Lo de los regalos aparece en alguna parte. Sí, sí, sí. Lo leí yo. En el punto F. ¿Y qué pone? Comentaba en la actual redacción términos como ejemplaridad, autoridad y contención en la ejecución del gasto público. Regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas, obsequios con una mayor relevancia institucional, son demasiado vagos. ¿Dónde está el límite, por ejemplo, a partir del cual un regalo deja de ser de uso habitual, social o de cortesía y pasa a ser obsequio con una mayor relevancia institucional? Esa redacción se mantiene en la propuesta que hemos cogido del PSOE. Lo que pasa es que yo no sé cómo podemos definir eso para que quede claro. Es que es bastante difícil. Sí, pero os quería. Sí. Pero actualmente está definido. O sea, por un acuerdo de Consejo de Gobierno que se adoptó el 27 de marzo del 2009,
se aprobó el Código Ético de Conducta de los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Este código está a fecha de hoy vigente con una modificación que se hizo precisamente con lo que hemos visto anteriormente para incluir que se publicaran las retribuciones y los consumos por parte de los altos cargos. Y entonces, en ese código se define cuando un regalo o servicio va más allá de los usos habituales, y entonces se remite al importe que determina el decreto 287/2007, que es el de indemnizaciones por razón de servicio para dietas de alojamiento o manutención. Y entonces cualquier regalo que supere esa dieta en el importe máximo y por día se incorporará de oficio al patrimonio de la comunidad autónoma y dejará de ser regalo. ¿Y qué cantidad es? Y la cantidad es para el grupo, lo que se fija para una dieta, 62 euros al día. 62 euros. Pero yo pondría, lo que le incluiría a lo mejor es la referencia al decreto. ¿Qué es un decreto? ¿Qué es? Sí, es el decreto de indemnización. Lo que pasa es que es mejor determinarlo luego reglamentariamente, porque el fijar ya, o sea, este código está vigente y opera para los altos cargos de la Administración. Vale. Ahora, el problema sería definir reglamentariamente cuál es el que opera, por ejemplo, para diputados, ya que le vamos a meter dentro del ámbito de aplicación de la ley, que también, porque esto solo opera para miembros altos cargos de la Administración, pero no para diputados y demás. Pero yo lo que digo es, aquí lo que dice es que no se define qué son los usos habituales de cortesía y tal, ¿vale? En lo que tú dices, en la norma de la que habla, lo define. No define. Lo cuantifica. Cuantifica. Claro. Entiende que va más allá de un uso habitual o social de cortesía cuando supera el importe de una dieta por día. El importe de una dieta por día es eso: el alojamiento 62 euros, la manutención 38, una dieta entera sería 100 euros. Menos de 100 euros. Entonces yo creo que lo que podríamos hacer en este precepto es decir que nos remitimos, aparte de explicar lo que supone en sí el uso habitual, social o de cortesía, remitirnos al texto legal donde viene esto. Porque igual el día de mañana, digo convocación de permanencia de la ley, claro, porque igual el día de mañana ese importe cambia. Entonces, si tú haces referencia a la normativa donde está y cambia la normativa, siempre va a estar actualizada la ley. A mí eso me parece bien. Sí, exactamente. Te lo aceptamos. Conforme pues, a lo que establece el decreto tal. Vale, pues lo pone. Hombre, a mí me daba un poco de. ¿Cuánto? Que 100 euros me parece mucho. Un regalo. 62. Ya, pero son 62. El alojamiento, 38 la manutención. Y la dieta completa sería 100 euros. Pero por eso dice que como puede ir cambiando, a mí no me parece mal la fórmula que propone. No me parece mal lo que dice el PP sin que sirva de precedente. Se hace referencia siempre a la ley. Claro, y ya lo tiene. Claro, si la ley cambia. Es que yo creo que lo que es una locura es que nos pongamos aquí a queda fatal. A mí me queda fatal. Entonces yo prefiero que se hace referencia a la. Entonces hacemos referencia al decreto de indemnizaciones. Lo que pasa es que eso, con el problema de. Ya, pero vamos, yo creo que no. Hacer referencia a eso y ya está. Vale, sí. Ahora le decimos a Ángel este que le hemos hecho caso. Según establece, está todo. ¿Qué le vamos a decir? Que le hemos hecho caso. Ángel Vázquez. ¿Tú no sabes quién es? No. Tú sí sabes quién es. Después lo digo. ¿Eh? Después lo digo. Nos quedamos ahí. Porque el siguiente punto es lo de la parte de participación. Sí. Y ya entramos a saco con la parte. Ya entramos en el título tercero, que yo creo que ya en la siguiente reunión. Yo creo que se nos va a llevar dos. ¿Dos? Por lo menos para mí. Creo. No, yo lo he dicho. Yo lo he dicho en las comisiones por un motivo, porque no tenemos muy definido el concepto de participación. Nosotros hemos propuesto una fórmula que seguramente haya que pulirla mucho, es decir. Vale. Yo siempre he dicho que es una de las entonces, partes que más debate claro, va a llevar. Vale. ¿No? Sí. Lo que damos eso, la siguiente es el 18. El miércoles, que además es la comparecencia de. 19. Comparece. Guzmán Garmendia.
que era el director general de Gobierno Abierto de Navarra, que fue el que hizo la ley. ¿La presenta Izquierda Unida? ¿No? Si el que comparece es el que ha hecho la ley que habéis presentado vosotros. Sí. ¿Con algún matiz que le habréis puesto por medio? Hombre, que no. Hemos hecho cambios. A las 10. Entonces ya la cámara lo... Y después de esa comparecencia abordaríamos... Miércoles a las 10, ¿no? Sí. Porque luego hay... Miércoles a las 10, yo creo que. Y después de esa comparecencia, programaríamos una reunión para ver ya el título tercero completo. Sí, pero que yo creo que en uno solo no nos va a dar tiempo. Podríamos, vamos avanzando. Sí, después de la comparecencia. Después de la comparecencia, tendríamos capaz de avanzar. Si lo hacemos en ese día, mejor. Si no, bueno, no pasa nada. Es que es muy extenso ese. Claro, vosotros tenéis que destacarlo ya. Sí, cuanto antes, vamos. Yo, aunque se haga ya en dos sesiones, teóricamente en la primera quincena de octubre ya está. Ya tendríamos hecha la ley, con lo cual se podría ya registrar perfectamente. Sí, de todas formas, la semana de octubre, sí, terminar la mejor para todo, sí, para la, hombre, semana que viene. Yo en principio, si después de la comparecencia la gente se anima y podemos alargar 2, 3, 4 horas, por mí no habría problema. A ver si puede ser por lo menos del título tercero al capítulo primero, que son solo las condiciones básicas. Sí. El 40, claro, el capítulo primero, que son dos artículos solo. Pero si queréis vemos algo ya, ¿eh? Lo podemos ver, yo no tenemos problema. Yo tengo problemas. Podemos ver ese capítulo primero. Claro, podemos aprovechar, ¿no? Venga, sí, vamos. Sí, podemos aprovechar el capítulo primero. Y no me sale eso. Que no me salen ni mis aportaciones. Anda, es verdad, y es que no te hemos incluido en el grupo de los... Y no tenemos una ley. Yo te mando todo. Mándame a mí también, a mí no me mandas. ¿A ti sí te lo mando? ¿A ti te lo estoy mandando? A mí, ¿cuándo me lo mandaron? El correo de la asamblea que no funcionaba bien. Pues la última vez fue después de la otra reunión, cuando acabamos inmediatamente, os mandé el último texto que teníamos con... Pero tu correo... Yo mando por correo electrónico, por la García. Bueno, me lo cambié de... Yo tengo un correo porque tenía de ayer. Jota, García. Ah, Jota. Pues que no tengo otro texto para darte, sino... Como ya después de esta sesión se lo vas a mandar actualizado a la fecha de hoy. Para que no esté ciega con él. No tengo una copia de lo de hoy. No. Lo principio, bueno, si voy a tomar nota ya lo voy a poner. Pues... Mándamelo. No, porque todo lo que estoy viendo es está la sacado allí. Es más que esto. Uno viene, cuando que están pegando. Y qué bueno. Sí. A ver. Participación. Aquí se han tomado las dos propuestas, tanto la de Izquierda Unida como la del PSOE, y es un poco una unión de las dos. Y a mí no me salen las anotaciones que la dije. No nos parece mal. A mí no me parece mal. Que recuerde. Si te pareciera mal, te acordarías que sí. No lo tengo claro. Soy ya mayor. Espérate, ¿cuál artículo era? 37. Era el 22 de vuestra propuesta y el 34 de Izquierda Unida. Son los que se han tomado como referencia y todos los apartados del apartado 3 son los que proponíais vosotros. Vale, está bien. El apartado 2 es de Izquierda Unida y el apartado 1 es un refrito de los dos
un poco el más. El artículo 37. Vale, el artículo 37, ok. El siguiente principio es instrumento. El artículo 38. Esta, la propuesta es del PSOE completa. Pues nos parece bien. A mí también. ¿Qué artículo es? El 38. ¿Ves? Ahí no hemos cambiado de opinión. Y era el 23 vuestro. Vale. Después, en los derechos a la participación, el capítulo 2... Pero se falta el 39. El 39. Claro, porque es el Consejo Extremeño de... Vale, eso yo pido, lo dejemos para el día siguiente. Pero bueno, a mí me parece bien. Si ¿A ti te parece bien el Consejo? Sí. ¿Tal cual está? Vale, no le pido yo. A nosotros nos parece bien. A nosotros no... Vamos, el problema que nos suscitaba era que eran muchos miembros, eran 66, ¿no? Y... Sí. Y nos gustaría, en el caso de que se decida mantenerlo, que no tenemos mayor problema, hombre, que se vea la operatividad de un órgano con tanta gente, que se defina quién los designa y cómo, para clarificar el procedimiento, y se especifique claramente que no va a implicar ningún coste para la administración, porque si son 66 personas a desplazar y solo que le tengas que pagar el desplazamiento, imaginaros el coste que supone. Entonces si queréis podéis traer una, que traigo una propuesta para la próxima reunión y la vemos. De todas formas, vamos a ver en eso, y para que vayamos avanzando, la forma de elección debe, esto se debe regular por un reglamento. El Consejo Extremeño de Ciudadanos se debe regular por un reglamento en el que pongamos la fórmula de elección. Lo dice aquí. El número de miembros, podemos hablar de él, es decir, nosotros no tenemos ningún problema en el que hablemos del número de miembros. El que no le suponga coste para la administración, lo que no le puede suponer es coste para los ciudadanos tampoco, ¿no? Es decir, no puedes hacer que la gente se reúna, que se han designado para algo y que se tenga, porque al final lo que vamos a hacer es que haya gente que pueda participar y otra gente que no pueda participar. Entonces, lo que sí podemos entrar es que definamos esa fórmula, ¿vale? Que no suponga un coste de la administración de tal. Entonces, eso, pero eso hay que verlo, porque lo que no podemos ponerlo es de tal forma, porque al final podemos hacer que no haya Consejo de Ciudadanos porque la gente no pueda tal, o que solo puedan participar en el Consejo de Ciudadanos cierto tipo de perfil de personas, ¿no? Entonces, bueno, sí que vosotros, vamos a ver, las salvedades que tenéis son el número de miembros, ¿no? La forma de elección, que hemos dicho que queda para un reglamento. Pero no por la forma de elección, que sabemos que es reglamento, sino porque, como está tan amplio definido, asociaciones y organizaciones más representativas, vale, de los distintos intereses sectoriales. Hombre, nos gustaría saber, también por acotar el número de miembros, ¿Qué asociaciones y organizaciones entendéis más representativas? Porque, por ejemplo, a nivel, supongo que será, necesariamente va a tener que ser sindicato. En sindicatos ya sabéis que está marcado por la ley del Estatuto de los Trabajadores, con lo cual las más representativas van a ser esta y esta y esta, con lo cual son tres organizaciones. ¿Y cuáles? Entonces, de tres, que tengáis en cuenta qué queréis tener representado, qué normativa va a ser la que determine cuáles son las más representativas, porque luego hay problemas, porque eso está determinado, igual que en las organizaciones empresariales también lo están. Entonces, un poco que tengamos como un esquema de qué pensáis que es el órgano, para saber también si es necesario llegar a los 66, porque a lo mejor con una con uno de cada de las organizaciones, entonces, no sé, no sabemos bien. Mira, nosotros proponíamos dónde sale los 66. Nosotros proponemos... Vale, sí, a nosotros nos parece bien, ¿vale? Por eso hemos dicho que creo que es algo que se tiene que debatir, que tenemos que reflexionar y tal. Nosotros proponemos los 66, una parte que es la mitad. Se elige entre órganos representativos, pero nosotros proponemos también que otra parte se elija, y tenemos que ver la forma, entre ciudadanos que no tienen por qué ser de organizaciones. ¿Por qué ponemos eso? A día de hoy, en la sociedad, la parte asociada, los ciudadanos asociados, es un porcentaje muy bajo, y nosotros creemos que hay que buscar fórmulas de que los ciudadanos no representados, los ciudadanos no asociados, por decir de alguna forma, tengan alguna forma de representación o su voz se escuche. Es una dinámica, como y nosotros lo hemos defendido alguna vez, como puede pasar en consejos de la juventud, en el que representan, entre comillas, o se dice que es la voz de los jóvenes, pero al final solo son los jóvenes asociados, y se deja fuera a un amplio espectro, que en sitios de Latinoamérica se está buscando la fórmula en la que también los jóvenes asociados pueden entrar en esa dinámica.
nuestra filosofía es que no solo entren lo típico de siempre, que hay muchas formas, de los órganos representativos, de asociaciones y tal, sino que busquemos la forma de que los ciudadanos puedan estar representados. Os explico esa filosofía. A mí me parece bien que incluso lo quedemos para el próximo día, el que le demos una vuelta en cuanto a qué son organizaciones representativas. Segura, a lo mejor hay que definirlo un poco más, incluso sí, lo otro, incluso hombre, el número también, de miembros. Y además incluso también habría que garantizar asociaciones, porque hay asociaciones representativas que sí tienen cauces de participación, claro, el Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo, es decir, que tienen un marco de relación más cotidiano con otro tipo de... Y otras organizaciones que, sin embargo, que son importantes, no lo tienen porque no sean... Y seguramente sean las que... Yo comparto además que lo que no podemos caer en el error es que al final volvamos a meter aquí a cierto tipo de organizaciones que ya tienen, cauces de participación, que seguramente haya que buscar las asociaciones o los colectivos que no tienen cauce de participación y sean de ámbito regional, ¿no? Por eso que nosotros tampoco tenemos ningún problema, estamos abiertos a que se cree el órgano y bueno, pero que sí que antes de crearlo, que cuando creamos órganos siempre decimos, bueno, pues que vengan los más, sin pensar en qué va a ser luego el órgano, entonces, que vale, que luego haremos la propuesta y no se definirá a nivel legal probablemente todo, ni mucho menos, ni diremos, pues será lo más general para que luego quede abierto, pero que antes de que esté la ley, nosotros sepamos a qué nos estamos refiriendo y cómo queréis encauzar, y que también nos pongamos en el supuesto de que si queréis dar participación a ciudadanos que no estén asociados y demás, que tengamos en cuenta que es un proceso que es algo complicado, que cómo se articulan esos cauces, cómo se articula la elección de un ciudadano, porque él voluntariamente puede decir, bueno, pues los que quieran voluntariamente, pero puede surgir el problema que haya más voluntarios de la cuenta, cómo se lleva a cabo esa elección, eso a lo mejor también tiene un coste, hay que designar unos órganos de selección, de los que, entonces habrá que pensar en la mecánica para diseñar el órgano que sea útil, que sea útil. A mí me parece bien que entremos en el debate de cómo hacemos esa elección, ¿vale? Y que en la próxima reunión, por eso he dicho que era algo que creo que teníamos que darle más tiempo, ¿vale? Porque creo que los grupos tienen que darle una vuelta en hacer una propuesta en ese sentido. A mí lo que ha dicho Víctor me parece muy interesante. Hay que buscar la forma de esos ciudadanos que no están elegidos, le demos una vuelta, aunque no lo definamos del todo, le demos una vuelta aunque después se defina un reglamento, se desarrolle un reglamento, le demos una vuelta de definirlo más. Yo lo que sí, no nos volvamos locos y no entremos tampoco en cuidado, que esto tiene un coste. La participación tiene un coste, el potencial de la participación tiene un coste. Lo que tenemos que ver es que lo hagamos de la forma que tenga un coste razonable, ¿vale? Que tenga un coste razonable. Y por eso que a lo mejor que tenga que tener un coste, pero que no estemos, a lo mejor que el número también no es operativo, tantos miembros para eso, entonces entre el coste y que a lo mejor no es operativo, bueno, pues ver un poco modular, que al final tienen que ser 66 porque no hay otra manera y no hay manera, pero por lo menos que sepamos qué queremos representar y qué hay ahí, ya está. Yo creo que una vez que podamos definir qué entendemos por esa participación dentro del Consejo, es decir, qué entidades, como está diciendo la Secretaria General, consideramos que deben estar en el Consejo porque no tienen otro cauce de participación, en virtud de esas asociaciones luego podrá salir el número. Efectivamente, también estoy de acuerdo con lo que propone César, es decir, que reglamentariamente se determine la composición, el funcionamiento de ese Consejo, no puede ser de otra manera, pero sí es cierto que por lo menos en la ley, por lo menos conceptuemos lo que entendemos por Consejo, por lo menos digamos los miembros que lo componen, es decir, el número, simplemente aunque sea el número, y unas reglas básicas de cómo se articula este Consejo, simplemente lo básico, con independencia de que luego efectivamente el desarrollo reglamentario sea el que determine con exactitud la composición, el funcionamiento, la forma de elección y todo lo relacionado con el Consejo. Por eso también creo que es conveniente, como tú dices, dejarlo para la próxima reunión y hacer una propuesta. Sabiendo ya la base, sabiendo que estamos de acuerdo que se cree el Consejo Extremeño de Ciudadanos y Ciudadanas, viendo en qué tenemos que pulir, lo que hacemos es que para la próxima reunión pulimos eso y ya está. Y el artículo 40, que ya es el último y supongo que será el más polémico. Yo ya he defendido un montón de veces porque tiene que ir. Nosotros creemos que la vida política o el gobierno se define durante toda una etapa, que son la etapa de 4 años, en los que entra también la parte electoral, ¿no? La parte aquí, del periodo electoral. Claro, pero aquí el único problema, imagino, debe ser el concepto tendrán carácter obligatorio.
porque yo sospecho que eso entra en colisión con la ley electoral. Con la ley electoral y con el derecho de un candidato a no querer participar y que no esté obligado. Un candidato puede decirte que él quiere hacer la campaña de otra forma y que nadie le tiene por qué obligar a discutir con otro partido. Que él prefiere hacerlo. Yo aquí sí he cambiado de opinión, porque al principio. ¿Te gusta? Al principio sí me gustaba. Lo leo. En el marco de la ley 2 de 1987, el 16 de marzo, de elecciones a la Asamblea de Extremadura, dentro del periodo de campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales, se promoverán debates con carácter obligatorio a través de los medios públicos de radiotelevisión, donde intervengan los cabezas de lista de las distintas candidaturas y también donde los ciudadanos tengan en forma presencial como virtual, puedan formular preguntas a los candidatos para la contestación y tal. Decía. Ya, yo haría una. A ver, César, vamos allá. Decía que yo en principio sí he cambiado de opinión en el sentido de que, bueno, ya por lo menos tengo una opinión más formal. Al principio, cuando debatimos este precepto en las comisiones, cuando éramos ilegales, que no estaba formalmente constituido, que éramos reuniones de trabajo, sí que es cierto que tenía mis dudas y decía, bueno, pues ¿por qué no en una ley que habla sobre el gobierno abierto y la participación es un pilar fundamental? Los ciudadanos no van a tener el derecho a estar informados en los debates electorales, en lo que son las campañas electorales. Pero con la comparecencia el otro día de Antoni Gutiérrez, fue una pregunta que le hice expresamente porque sabía que este artículo tenía que llegar al debate. Y la razón que dio me convenció. Es decir, no, es mejor que la ley electoral lleve su camino y que la ley del gobierno abierto lleve su camino. Es decir, no mezclar en una ley del gobierno abierto lo que son los debates públicos o que pueda tocar a otras leyes transversales. Porque si no, sería un amplio espectro de la ley del gobierno abierto que queríamos llegar absolutamente a todo y efectivamente, claro, cuando hay otras leyes que marcan y están previstas para una materia en concreto, pues es mejor dejar al legislador en concreto cada materia y excluir del gobierno abierto este debate. Entonces, yo ahí sí me he formado la opinión y yo creo que este artículo no deberíamos incluirlo, es mi opinión. Vale, yo voy a hacer otra propuesta. Como también la opinión de Antoni me sirvió mucho, voy a ir más allá. Comparto el que tiene que aparecer en una ley, es decir, que no podemos ponerlo como obligatorio porque lo marca la ley electoral, pero sí haría una cosa, que es poner una recomendación a que se produzcan debates entre tal, pero no solo recomendación en época electoral, sino que voy a ir más allá. Pondría que se recomiende que los cabezas de los partidos o tal, espérate, sí. Que tienen representación en la Asamblea, cada cierto tiempo puedan debatir, pero no entre ellos, como se produce en la Asamblea, sino con ciudadanos. ¿Por qué digo esto? ¿A qué ayudaría? Ayudaría a acercar la política a los ciudadanos, ¿vale? Acercaría a hacerla de otra forma. Estamos saliéndonos de la parte electoral y lo que sí estamos poniendo otra forma de participación de los ciudadanos con sus representantes políticos. Entonces, yo lo que cambiaría la ley, cambiaría la fórmula en la que aparece, en la que pediría una recomendación en cuanto a que se propicien los debates electorales entre candidatos y tal, y además se busque la fórmula en que los cabezas, es decir, no sé cómo ahora mismo cómo redactarlo, puedan tener debates del tipo que se define aquí cada cierto tiempo. Yo añado aquí, podemos quitarlo del carácter obligatorio en los dos sitios en los que aparece. En el punto número uno quedaría simplemente se promoverán debates a través de los medios públicos de radio y televisión, en fin, o se intentará, se aconsejará. Lo que yo sí quitaría es cabeza de lista y voy a explicar por qué. Yo sé que en el caso del Partido Popular o del Partido Socialista el cabeza de lista tiene un elemento central y casi presidencialista. Pero hay otras organizaciones, nosotros lo estamos intentando, a veces flaqueamos, pero hay otras organizaciones en las que ese concepto del cabeza de lista no nos resulta tan importante y tenemos más una dirección colegiada o incluso nos presentamos con el concepto de candidaturas colectivas o candidaturas compartidas. Y hay otras fuerzas políticas que se presentan a las elecciones que tienen ese concepto, ¿no?, que rechazan la figura del cabeza de lista. Incluso añaden, por imperativo legal, tengo que presentar un candidato a la alcaldía, aunque al final uno no se presenta para alcalde y tampoco se presenta para presidente de la Junta de Extremadura. Tú te presentas para ser diputado y serán los diputados quienes te elijan y los concejales quienes te elijan. Entonces pondría donde intervengan representantes de las distintas candidaturas. ¿Sabes por qué no me gusta?
Yo es que le daría una vuelta. ¿Qué puede ocurrir? Voy a poner un ejemplo práctico. Como a mí el debate este no me interesa, no le quiero dar la importancia que le quiero dar, el Partido Popular no manda a la persona más representativa del Partido Popular, ¿vale? Y entra en una dinámica de los partidos políticos de yo no mando al cabeza, entre comillas, o a la cara visible entre los ciudadanos, los otros partidos no lo van a mandar, y al final estamos descafeinando algo que quieren los ciudadanos. Al final estamos buscando la justificación para algo que quieren los ciudadanos. Pero a mí no me parece mal. A mí no me parece mal la propuesta que hace Izquierda Unida por una sencilla razón, porque como muy bien está argumentando aquí Víctor, tú votas una candidatura completa, que más te da que venga el 3, que venga el 2, que venga el 5. Si luego será entre la candidatura quien elija efectivamente quién es el alcalde o quién es el presidente. Por lo tanto, yo creo que es una forma de aperturar. Que son representantes. Efectivamente, es una forma de aperturar lo que es el debate público a todos los que en principio concurren a unas elecciones en una lista, por el sistema electoral que tenemos. Pero yo voy a distinguir dos cosas, ¿vale? Una en periodo electoral y otra en periodo normal. En periodo electoral, la gente quiere conocer, al final Izquierda Unida, aunque diga que se presentan todos al unísono, hacer sus carteles con una cabeza. No, ¿cómo que no? Yo recuerdo, sí, Pedro Escobar aparecía en los carteles. Mira. No me enseñes eso. Enseño los carteles nuestros. Al final, el candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura era Pedro Escobar. Sí, sí, porque no tenía más remedio que presentar. Hay candidato a la Junta. Hay candidato a las presidencias, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Vale. Porque no te ¿Los ciudadanos quieren ver al candidato a la presidencia? Quieren ver al candidato a la presidencia, pero ¿no? No interpretemos lo que quiere o no quiere un ciudadano. Y además, le preguntamos uno a los ciudadanos. Probablemente de las desafecciones que se producen hacia el trabajo de los diputados es que uno al final termina pensando que todo se reduce a lo que haga Pedro Escobar, Guillermo Fernández Vara y José Antonio Monago, cuando detrás de esas tres personas hay todo un colectivo al que, por desgracia, pues casi por ir ocultando. Pues yo haría otra cosa. Es que yo entonces promovamos debates no solo entre los cabezas, no solo entre los cabezas, que los hay en todos los partidos, en Izquierda Unida también los hay, no solo promovamos los debates entre los cabezas, sino también se promueven otro tipo de debates y se puede añadir el que se promueve. Vale, pero es que lo de las cabezas es que la gente quiere que nos engañaríamos, y lo sabes perfectamente igual que yo. La gente quiere ver debatir a quiénes son los candidatos a la presidencia de la Junta, o quiénes son los candidatos a la alcaldía de Cáceres o a la alcaldía de Badajoz. Y la gente quiere ver debatir a la, que está muy bien que también debate otra gente, me parece bien. Que añadamos el que también pueda haber otro debate, me parece bien. Y además estamos haciendo una recomendación, no estamos haciendo una obligatoriedad, y al final vamos a descafeinarlo. Y además no solo pido que lo añadamos como una recomendación entre las cabezas, que estoy hablando de recomendación, porque al final quien lo marca la ley electoral, y como eso lo comparto, ¿vale? Digamos, pongamos esa recomendación. Pongamos la recomendación de las cabezas, pongamos que pueda haber otro tipo de debates entre representantes de partidos políticos, pero como suma, ¿vale? Como suma, y pongamos el que también se den en época no electoral, en el que igual que hay un debate en la Asamblea de Extremadura cada año, con motivo de el debate del Estado de la Región, que pueda haber un debate en el que puedan participar los ciudadanos, y que no sea al final un debate en el que es al final un círculo cerrado en el que participan los representantes políticos y no pueden participar los ciudadanos. Lo que estamos diciendo es que pueda participar también gente, que busquemos la forma en la que pueda participar también gente. Nosotros desde el gobierno, desde luego, no tenemos problema en que presente redacciones alternativas, pero yo realmente sigo sin verlo. Hay cuestiones muy polémicas ahí que hay que hilar muy fino para no caer en no vulnerar la ley electoral general o tocar normativa electoral que, como sabéis, requiere una mayoría cualificada. Hablamos de recomendación por eso. Pero aunque sea recomendación, César, sigue siendo un mandato legal que está en una norma que no corresponde y que estás tocando. Ahí, ten en cuenta, fíjate, aunque no sea periodo electoral, estamos hablando de acceso de los partidos políticos a medios públicos de radio y televisión. Entonces, eso ya sabes que es una materia muy delicada, o sea, las intervenciones. La posición salga en Canal de Extremadura es complicadísimo.
No, me refiero, eso está marcado, el tiempo de los que disponen los partidos políticos dentro de los ámbitos de comunicación está más o menos determinado, la ley electoral, atendiendo la representación que han tenido. Entonces, te quiero decir que hay que hilar, yo no sé, que a lo mejor hay una fórmula y no lo sabemos, pero que hay que hilar muy fino, hay que hilar muy fino para no entrar, vamos, y que en cualquier caso, bueno, también José Antonio puede comentarnos desde el punto de vista legal. De recomendación. Pero si es que da igual, es... Es que la ley de normativo e imperativo. Y estamos hablando de la ley de gobierno viejo, no de participación de las elecciones. Estamos con, yo creo que se está teniendo un poco el globo las temporas. Es decir, esta es una ley de participación en el gobierno. El gobierno tiene que dar explicaciones, información está tasada, la participación de los ciudadanos para obtener información. Eso es un ámbito estricto de esta ley. Introducir aquí elementos puramente electorales. Personal que no tiene nada que ver con la administración, tendrá que ver en el futuro con la administración, pero eso va a llegar aquí ya a la obligación. Es sacar de contexto el contenido de esta norma. No conozco las demás, si hay las demás, así que. No, parece. Es que no. Pues visto así. Está fuera de. Casi que prefiero su. Del contenido propio de esta ley. Claro, yo. Espérate. Es un punto de vista. Mira, pero vamos a darle. Pero está fuera de su lógica. Vale. Es ir mucho más allá con buenos deseos, seguramente, de los ciudadanos y se ven obligados los políticos a intervenir. Pero está fuera de lo que es el gobierno abierto. Vale, pues vamos a... Mira. Vamos a dar una vuelta en un sentido. Como hemos visto lo de la ley y lo de la recomendación, y nosotros tenemos claro que la parte electoral tiene que ir en la ley electoral, ¿vale? Me voy a centrar en la otra pata. Que durante la vida, igual que hemos dicho, que vamos a crear un órgano de consejo ciudadano, en el que los ciudadanos pueden presentar cosas, pueden debatir... Creo que es importante que le demos una vuelta a un artículo que tiene que este artículo es muy bueno para ello, en ver la forma en la que los ciudadanos debaten con los sus representantes políticos. Debaten, ¿vale? Debaten. Lo saco del periodo electoral, lo saco dentro del gobierno, es decir, lo saco en época de gobierno, lo saco con los representantes que aparecen en la Asamblea de Extremadura. Vamos a dar una vuelta en ese sentido. ¿Traes una propuesta para el Voy a dar una propuesta. Va. Vale. Y hasta así, me parece bien decir. No, lo de la ley lo sacamos de ahí. Como estamos hablando de la parte de participación, hemos metido un órgano nuevo que es el de Consejo Ciudadano. Metemos también una fórmula nueva que es participación de los ciudadanos con los representantes políticos. Vale, le traigo una redacción con eso. De hecho, esta Cámara ya en el reglamento ha abierto las vías de participación de una forma, por lo menos, que los representantes públicos reconozcan y escuchen a las asociaciones sin ningún tipo de límite. De cualquier grupo, puede intervenir sin intervenir toda la Cámara, intervenciones que sean en los proyectos de ley o en los proyectos de tal. Hay mucho más interesante y más propio, porque se para ya las obligaciones que tienen los ciudadanos con respecto a sus políticos a través del intervento de la Cámara. Que no dejan de ser sus representantes. Vale. Más innovador, quizás, ¿no? Vamos a darle una vuelta por el sentido de decir, vamos a darle una vuelta por la otra parte. Vale, una parte de la ley electoral, que quizás a mí lo de la recomendación no me parecía mal, pero bueno, quizás. Ya. Pues lo dejamos y nos ponemos a desarrollar por la otra parte. ¿Vale? Vale. Quedamos ahí, quedamos pendientes de eso. Quedamos ya al capítulo segundo, las adicionales y ya está. Para el orden del día, para el próximo 19. Y después continuaríamos. No, de todas formas, no, porque va a ser como el otro día y ya hemos avanzado hoy. No queréis seguir ya. Ya no seguimos. Vemos el próximo día. Con estos dos puntos que hemos dicho que vamos a. La comparecencia ya está. No, bueno, lo vemos. No, pero podemos ver algo después de la comparecencia. Eso, después de la comparecencia, vemos. Los puntos estos que hemos quedado. Intentamos estos dos puntos. Como la comparecencia es a las 10, que no a las 11 como otras veces, pues igual sí que nos va a dar tiempo a ver. Nos venimos trabajando los dos puntos estos, que era el artículo del Consejo de Ciudadanos y trabajamos los demás por si también los podemos ir avanzando. Sí, porque yo creo que es conveniente avanzar porque cuando se ponían las comparecencias, por ejemplo, a las 11, igual cuando terminaba ya posiblemente a lo mejor era tarde, pero ahora al haber adelantado una hora la comparecencia a las 10 sí que nos da tiempo a avanzar algo sobre el texto legal. Sería el capítulo segundo ya, ¿no? Bueno, sí, el capítulo segundo del título tercero y los dos puntos del título tercero. Si esto ya lo podíamos liquidar. No, vamos a dejarlo. Esto
esto, son las propuestas vuestras calcadas. Todo lo nuestro, nosotros con todo lo nuestro estamos sí. de acuerdo. El 40, de ahí en adelante sí, o sea, yo creo que lo podíamos también. Mira, el 46 es la propuesta de Izquierda Unida, el 47 también. Y el 48 sí, calca en la propuesta vuestra. Espérate. El artículo 41. Ah, perdón, el 41 es que tengo los números sí, antiguos. Los números antiguos. Esto es propuesta suya, no es exclusiva. A ver, ¿dónde tengo yo eso? Sí, esto es de Izquierda Unida. Artículo 41. El 41. Ese es de Izquierda Unida, nosotros estamos de acuerdo. Es de Izquierda Unida. Habéis cambiado. Calcado, vamos. No se ha cambiado una pues cosa. Pues yo ahí sí tengo una cosa. Es que se mezcla. Ahí aparece de el derecho a la participación, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero lo tenemos definido los derechos al principio. Es que hay que buscar la forma. Es que al final lo estamos repitiendo. Aparece en el artículo. Te lo voy a decir. A ver. El que hemos visto. En el artículo 37. El derecho a la participación en los asuntos públicos implicará. Sí, no se puede, tiene razón. Sí, porque es lo que vosotros habéis incluido. Ahí lo que hay que ver es si hay algo que no lo tenemos incluido, que creéis que lo debemos incluir. Vale, pero en principio revisa... se puede quitar, efectivamente. Sí, este coincide con eso, por eso os comentaba, porque luego sí que habrá que darle una vuelta ya cuando esté cerrado el texto para ver, porque seguramente repetiremos cosas en otros artículos. Sí. Pero este, si queréis, efectivamente se contiene en la este propuesta. Se puede quitar, efectivamente. Y el siguiente artículo, los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser consultados periódica y regularmente sobre su grado de satisfacción con los servicios públicos y con las actividades gestionadas por la Administración Pública, se podría llevar al artículo 37. Claro, eso es que como son todos derechos... Como son derechos, efectivamente. Pues quitarlo también. No, lo llevamos, porque ese ya no viene recogido, ese artículo lo llevamos al artículo 37. El 41 y el 42 se lleva al 37. Sí, desaparecen lo que son esos dos artículos. Sí, desaparecen. Y al 43 sería el 41. Es decir, dentro del derecho a participar, derecho a tal, pues derecho también a que te consulten. ¿Y el 43? Sería el 41. No, a nosotros nos parece bien, es el nuestro. He puesto entero. Copiado tal cual. Sí. Bien. ¿Y lo quedamos ahí? A mí me parece bien también. Vale. Iniciativa, ¿y cuál es lo siguiente? Entonces, a lo mejor si va a quedar solo el 40 y el último... Es que quizá mejor pasarlo dentro del título, del capítulo. Suprimir este capítulo. Bueno, ya lo veremos por técnica normativa. No. Quedan más, ¿eh? Ah, queda más. Sí. Queda iniciativa. Ah, sí, iniciativas vale, normativas. Queda el 44 sí, sí. Y el 45. Vale. Eso vamos a tratar el próximo día. ¿Vale? Lo podemos tratar, sí. Pero yo creo que es importante ese. Sí. O sea, a nosotros nos parece muy importante. Vamos a tratar el próximo día. Sí, sí. Vale. O sea, paramos aquí en el 43, que sería 41. Sí. No, paramos en el 43. Que sería 41. Sí. Por los cambios. Esperamos ahí. Cuarenta y tres. O sea que en principio. El otro día se puede ya. Para el siguiente día veríamos los que tenemos pendientes, 43, 44, 45 y las disposiciones generales que en principio no creo que haya ahí grandes cosas. No, porque las disposiciones generales. Vale. ¿Y los otros dos artículos han desaparecido? Sí, pasaría. Se han ido a la otra. Pues yo creo que con eso la próxima semana terminamos ya prácticamente. Sí. ¿Vosotros no voy a traer a nadie a comparecer? Yo que sea con el texto legal cerrado. A lo mejor luego cuando se transmite. No, ya después no se puede traer a nadie. ¿Cómo que no? Porque sí, ya tenemos la Lo que no se trae ahora... Ya una, después, vez, ya. Una vez registrada la ley, tú puedes pedir que intervenga.
Y en ese sentido la ley estatal también tiene ya un régimen de sanciones que sería básico. Pero la ley estatal es fatal. Sí, pero te quiero decir, es que, pero César, hay un problema que es básica. Entonces, te parezca bien o te parezca mal, cuando se apruebe va a ser básica. Entonces te quiero decir que establece un régimen sancionador que, bueno, lo que sea, pero al final acabarán sacando alguna, digo yo, porque es una medida que están llevando a cabo todas las administraciones, o sea, que la tienen que sacar, incorporar las modificaciones de los ciudadanos o lo que sea. El caso es que, bueno, o regulamos un régimen específico o al final entra en aplicación el que establezca la ley estatal. Pero por eso que sí hay... Se lo mirará en lo de las sanciones y si no le gusta, pues ya pondrá el alternativo. Pero que el régimen de sancionadores es, te quiero decir, más delicado de regular... No, si yo no valoro, yo no hago ninguna valoración, lo que aplico es la legislación y te digo que es básica, entonces no... Pero